Que andan haciendo trabajo llevando las máquinas, esas máquinas portátiles que tienes para revisión ecológica por la zona del Valle de Juárez, de acuerdo a una fuente periodística que nos dijo por ahí. Sí, fíjate, Pepe, que lo que estamos haciendo nosotros es llevando el programa de verificación, acercándolo a la gente. Estamos obviamente llevando las máquinas a estos sectores que no cuentan con un centro de verificación ahí cercano. Y pues obviamente hemos tenido un gran éxito, estamos estableciendo controles necesarios para que estas comunidades que forman parte de la ciudad pues cuenten también con el engomado. Normalmente, o sea, nos enfocamos exclusivamente en el área conurbada o área urbana y nos olvidamos de los márgenes de la ciudad, y estos pues obviamente también forman parte, son parte del municipio de Juárez, y pues queremos hacerles llegar este servicio. ¿Esto es un programa especial o conforme va surgiendo el fin de semana la idea o durante la Es un semana? programa especial que estamos haciendo. Estamos obviamente tratando de abarcar, te digo, las zonas últimas de la ciudad, y pues estamos tratando de facilitarles a la gente el llevarles la máquina y ponérselas cerca de sus hogares. Esto, bueno, ¿hay algún medio que lo maneja y que el fin de semana lo hicieron por la zona del Valle de Juárez? ¿Qué otras zonas es donde van a...? Ahorita estamos implementándolo en el Valle de Juárez, que es lo correspondiente a los últimos distritos, que son, ahorita empezamos con Loma Blanca y San Isidro. Obviamente vamos a extendernos hasta donde llegue la zona conurbada de la ciudad, Guadalupe. hasta Guadalupe, y luego de ahí vamos a hacer un cerco hacia kilómetro 20, por ejemplo, etcétera, donde normalmente la mayoría de esos vehículos no están verificados. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un programa de atracción de llevarlo a las colonias y establecerlo, tal como lo hacemos, por ejemplo, en las audiencias públicas, que llevamos la máquina de verificación y ayudamos al sector donde se hace la audiencia. Y de igual modo lo estamos estableciendo en las colonias ¿Cuánto tiempo conurbadas. es en la jornada cuando llegan y se instalan? Mira, normalmente teníamos un proyecto de inicio de 4 horas, pero por ejemplo el sábado estuvimos de 9 a 6 de la tarde, o sea, se extendió bastante, Mucha gente. muchísima gente que llega a aprovechar el servicio, y pues este servicio se lo estamos dando a favor y con el único compromiso de que el programa de verificación sea un programa exitoso. ¿Se cobra igual? ¿Se cobra el mismo costo? No, estamos estableciendo como ayuda para esas colonias que únicamente se pague lo correspondiente al costo directo del engomado. ¿Esto por qué? Porque el costo actual del engomado es obviamente porque los talleres tienen gastos corrientes. O sea, de los Entonces, 120 pesos sale la parte de los talleres. sale la parte de los ¿Y talleres. acá cuánto Entonces, lo están cobrando? nosotros lo que estamos haciendo es establecerlo en 40 pesos, costo total. 40 pesos. ¿Y es en algún lugar en especial, una escuela, un taller o dónde llegan y se instalan? Normalmente lo hacemos como son, digamos, que ejidos a donde estamos nosotros acudiendo. La zona de atracción es donde está, obviamente, el parque central las comisarías ejidales. Entonces, nos estamos estableciendo en esos puntos. En San Isidro nos establecimos en el kiosco municipal, y en Loma Blanca en el parque central.